Hola youtubers, os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión estoy como si fuese una continuación a mi último tutorial, en el que aprendimos a personalizar los wallpapers, los colores de las ventanas y los sonidos. Y esto es como si fuese una continuación porque quiero hacer este tutorial porque pasa muy desapercibido el poder configurar el protector de pantalla con unas funciones que son bastante interesantes que os voy a enseñar ahora. Y no es ni más ni menos que esta, que podéis configurar en el salvapantallas para que os aparezca vuestro nombre o cualquier frase que queráis que aparezca como protector de pantallas. Vale, ahora para ello vamos a, para los que no han visto el anterior tutorial, cómo se accede a todo esto. Y es yendo desde el escritorio en un espacio en blanco, le dais al botón de la derecha y vais a personalizar. Una vez en personalizar, se os abre en esta ventana del cambiar efectos visuales y de sonido. Tenéis que ir aquí abajo a la opción protector de pantalla. Y se os abrirá esta ventanita, en donde aquí podréis configurar el protector de pantalla. Os viene con unas cuantas opciones, ¿vale? Dependiendo qué programas tengáis, habrá alguno que os vendrá con su propio salvapantallas para que lo podáis utilizar. ¿Vale? En mi caso tengo el Avast, por ejemplo, que es mi antivirus, y luego tengo otro programa que se llama MyHeritage, ¿vale? Y también me viene con estos salvapantallas. A vosotros a lo mejor os vendrá con otros. Pero los típicos que vienen con Windows son burbujas, cintas, formas y figuras, fotografías o la galería fotográfica de Windows Live, texto 3D y vacío. El que nos ocupa es el texto 3D, que es este que veis aquí, que es configurable. La mayoría de opciones no son configurables, salvo de fotografías, que también os lo enseñaré. Pero el que quiero verdaderamente enseñar, que podréis cambiar el nombre, es este, el de texto 3D. Entonces tenéis que darle y os vais a la opción de configuración. Se os abrirá esta ventana y aquí es donde podéis a aplicar los cambios que queráis. Aquí, para poder poner el nombre, tendréis que ponerlo en personalizado y por defecto os vendrá con otro nombre. Creo que recordar que es Windows 7, ¿vale? Entonces, pues aquí escribís el nombre que queráis. En mi caso, yo he puesto Metal Mister Forever, ¿vale? Para vosotros podríais poner el nombre que quisierais. Podríais elegir las fuentes que tengáis dentro de vuestro ordenador, ¿vale? Las opciones, todas las que tengáis, y podréis cambiarlo. Le dais a aceptar y se cambiaría a la fuente que vosotros queréis. Podríais darle un poco más de resolución, el tamaño de las letras podríais cambiarlo, y una cosa que la encuentro importante es la velocidad de la rotación, ¿vale? En el movimiento os dará cuatro opciones, que por defecto viene con la de girar, que el efecto que hace es girar en redondo. Os lo enseñaré. Le damos a girar y aceptar. Y vamos a ir a la vista previa. ¿Veis? Gira sobre sí mismo. ¿Vale? Esto es una de las opciones. Volvemos a ir a configuración. Aquí le podríais dar la velocidad, ¿eh? Si quisierais que fuese más deprisa, vamos a hacer el de. Vamos a darle más velocidad. ¿Veis? Y ahora ya gira más deprisa. ¿Vale? Esto es una de las que yo encuentro interesante. Y le voy a dar aquí, porque a mí me gusta que vaya un poquito más lento. Luego tenéis la opción de vaivén, que es esta. Dependiendo de la velocidad, ¿veis? Va moviéndose del sitio y va girando al mismo tiempo. Veréis el efecto un poquito mejor con más velocidad. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Vale, esto es el efecto vaivén. Vale, otro efecto que podéis tener, que es el que yo utilizo, el tambaleo. Vamos a darle para que lo veáis. Y el de queda el de caída.
Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver. Ya va un poquito más loco, ¿eh? Pero bueno, son diferentes efectos. Yo lo voy a dejar en Tambaleo, que es el que utilizo. Y aquí podéis elegir el tipo de, el estilo de superficie de las letras y todo. Yo he elegido el color, ¿vale? Que es dándole, os vendrá seguramente por defecto con el reflejo. Simplemente es darle a la sección que queráis. En mi caso es el color sólido. Tenéis que darle a la palomita esta para poder elegir. Vais a elegir y os saldrán las opciones de elegir el color. Y yo tengo por defecto esta. Vale, tan sencillo como esto. En las texturas y los reflejos, yo no tengo más texturas ni más reflejos para poder añadir, pero si tuviese alguna almacenada dentro de mi ordenador, pues podría configurarlo para poner esa textura y ese reflejo. Y esto lo dejo así por defecto, porque es una iluminación que hace y hace un efecto más bonito. Vale, voy a darle que vaya más lento. Y le doy a aceptar. Y esto es el efecto que yo quiero que aparezca. Vale, muy bien. Esto en principio era lo que os quería enseñar, pero ahora os haré un pequeño repasito de cómo son las otras opciones. Vale, el de las burbujas. Van apareciendo unas burbujitas desde la esquina de la pantalla. ¿Veis? Es un efecto muy chulo también. También hay el efecto cintas. Es esto que veis. Luego tenéis formas y figuras. ¿Qué es esto que veis que va haciendo? Lo que pasa es que estos que os estoy enseñando no son configurables. ¿Vale? No hay opciones, ¿eh? Si le dais, veréis que os dice que no hay opciones y que no es configurable. ¿Vale? El que es configurable será el de fotografías y el de texto 3D. ¿Vale? El de fotografías, pues podríais elegir la configuración que quisierais. ¿Vale? Podríais elegir una carpeta en donde tuvieseis pues, fotos o wallpapers o lo que vosotros quisierais. Y podríais darle también la velocidad de presentación que queréis. ¿Vale? Y sería darle a guardar. Yo alguna vez he utilizado este de las fotografías que tengo, que son varios wallpapers que voy poniendo. Espero que lo veáis. Irán pasando ahora. ¿Vale? Y van cambiando todos los wallpapers que tengáis dentro de esa carpeta que elijáis. ¿Vale? Bueno, aquí también, repasando un poco lo que hice en el anterior, pues podríais ponerle cuando queréis, cada cuántos minutos queréis que se os ponga el protector de pantalla. En mi caso lo tengo en 10 minutos. ¿Vale? Y luego si quisierais que o después de conectarse el protector de pantalla y volver a reiniciar para utilizar el ordenador, si quisierais que os saliese de inicio la pantalla de inicio de sesión, ¿vale? Y sería darle a la pestañita. Bueno, pues nada, youtubers, solo era enseñaros estos, que pues está interesante, lo encuentro divertido y un poquito diferente. Y cualquiera que entre luego en vuestra casa y os vea el ordenador y con el salvapantallas, pues verá vuestro nombre o lo que queráis ponerle ahí. Pues nada, este tutorial ha sido cortito y como siempre, espero que os haya sido de utilidad. Pues nada, amigos, me despido de vosotros, hasta la próxima. Adiós.